datos históricos de la comunidad de Sabanetas. Con el esfuerzo de investigar los orígenes de la aldea de Sabanetas, la cual se encuentra ubicada en la parte norte de la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro, orillas del Cerro Azul, con sus fuentes de agua naturales, Quebrada Andaluza y Las Colucas. El perito mercantil y contador público, Alfredo del Arca, hombre con el don de servicio, con muchas habilidades, de lo cual ha hecho de esta comunidad, junto con sus habitantes, nos relata los datos históricos. Sabanetas fue fundada después de su comunidad vecina Galtete en el siglo XVIII aproximadamente. Sus primeros habitantes, con las casas más antiguas, Palingo Palacios, Guadalupe del Arca, Natalia Celaya, Lucila Moya, Sotero Rosales, Bernabé Ponce, Purificación Vanegas, Francisca Castro, pertenecen a la etnia Tolupan. La mayoría de sus habitantes viajan a laborar a la ciudad de Olanchito. En sus organizaciones prevalecen Consejo de Tribu, Mini, Empresas, Cooperativas, Junta de Agua, Comité de Cementerio, Club de Fútbol Lideza, Iglesias Católica y Evangélicas. En la parte educativa funciona CEP, Jardín Alfredo del Arca y una escuela oficial Dionisio Romero Narváez. Esta fue un poco de historia de la comunidad de Sabanetas.